doctor, perdón, licenciado Patricio Lons, sea usted sumamente bienvenido a Metasábado. Con este aplauso le damos los muy buenos días. ¿Qué tal? Patricio sin ningún título. Y te agradezco mucho, me encanta nuevamente estar con mis amigos venadenses. Tengo un recuerdo tan lindo de mi paso por Venado Tuerto. Qué hermoso. Y que quisiera, es más, quisiera volver. Aquella vez que estuve, que di un montón de charlas y bueno, todas las notas que hago con vos, ¿no? Me encanta. Y aparte, la repercusión que tenés, Patricio, vos sabés que para el 25 de mayo estuvimos charlando con vos y realmente a la gente le gusta tu modo de ver la realidad, tus aportes a la historia nacional, ya que no siempre conocemos este tipo de información avalada por las grandes investigaciones que has hecho. Y por eso te convocamos, estamos a pocas horas de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, y como bien dije, me gustaría compartir con vos un momento donde pudiéramos también relacionarnos con este año electoral en Argentina. ¿Te parece? Sí, 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 con todo gusto. Gracias. Creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión, el conocer la historia. Mira, el Papa León XIII decía que la ciencia histórica parecía una conjura de los hombres contra la verdad, ¿no? Y porque lo que buscan es crear una historia que acompañe sus infamias. Entonces, creo que este 9 de julio, donde vemos que nuestra patria no es independiente, no es soberana, no es justa, donde lo que algunos revolucionarios creyeron que se podía hacer no se hizo, y que terminó con una balcanización de todo el continente. Una independencia, ojo, que nosotros tuvimos una independencia declarada anteriormente, en 1815, en Arroyo de la China, y no muy lejos de ustedes, en Entre Ríos, con Artigas, una declaración que se ha olvidado, incluso se han perdido la documentación. Y en 1816 a la gente de Santa Fe, la Banda Oriental, del sur no se llevaron diputados, ni de la zona del Chaco, no se invitó a Paraguay. Y con reticencia se aceptó a la gente del Alto Perú. Pero en realidad fue una declaración de independencia, un pedacito de lo que hoy es la Argentina. Milagrosamente hemos logrado conformar un país que llega hasta la Patagonia, pero vemos que es una Patagonia que hoy pone en duda nuestra soberanía, tanto Chile nuevamente, como Inglaterra, con una base china. Es decir, No somos un país soberano. Esa es la realidad. Y eso es lo que nos tiene que llevar un poco a la reflexión. ¿Qué se hizo mal? Se hicieron mal muchas cosas. En realidad, nuestra independencia más bien fue un proyecto de dominio británico. Y cuando la historia te la diseña otro, eso difícilmente pueda llegar a buen puerto. Y cuando algunos gobernantes intentaron en la Argentina llevarnos, aunque sea a algún puerto, terminaron derrocados, bombardeados, mutilados incluso, hasta después de muertos. Es decir, no ha sido fácil para nosotros. Así todo, somos un pueblo deseoso de gloria, ¿no? Sí. Creo que eso se vivió en el festejo del Mundial. Totalmente. Éramos millones y millones de argentinos festejando. ¿Y por qué festejamos con tanta pasión? Y habíamos vencido a una potencia europea, aunque parecía un seleccionado africano, ¿no? La potencia europea, sí. Pero sí, de Francia no tenía mucho, y lo estamos viendo ahora en el desastre, sí, que está ocurriendo en Francia. Por favor. Ahora, fíjate lo que pasa cuando los pueblos abandonan su historia y su tradición. Francia está prácticamente en una guerra civil. Y nosotros estamos, es decir, como una guerra latente. Lo que pasa es que acá los enfrentamientos son múltiples. ¿Quién contra quién? Porque si vos decías, bueno, hay dos bandos. No. Nuestros gobernantes prácticamente son elegidos de afuera. La broma que hacemos, che, ¿quién es el candidato? ¿Quién va a ganar? Y no sé, ¿quién decidió la embajada extranjera con más poder en nuestro país para que gane? Ese va a ser el presidente.
Entonces, creo que tenemos que pensar que vivimos un sistema político muy agotado, Sí. donde no llegan patriotas. Porque vos no ves que esté peleando la presidencia, o sea, el doctor Favaloro contra el doctor Abel Albino y alguna figura similar. Que uno diga, bueno, son personas morales, preocupadas por el país, que quieren, tienen proyecto de nación. No, no. Los personajes que tenemos son personajes muy menores. Son personajes que desconocen cuál es el objetivo al que se debe llevar un país. Si una nación tiene que tener un sentido de civilización, ¿cuál es la civilización que nosotros vamos a llevar? Y los gobernantes te dicen, nuestra civilización es la Agenda 2030. Es una agenda exterior que tiene palabras lindas, pero sabemos que son todas envenenadas y que en el fondo van a llevar a la pérdida de todas las libertades, ¿no es cierto? Esto de Sí. querer meterte monedas digitales, remedios que ellos te digan sin ningún tipo de explicación. Sí. Se vio hace 2 años, ¿no? Remedios que no tenían, por ejemplo, la descripción. ¿Viste? Cuando vos te compras un remedio que adentro dice todo, la composición, las Sí, las contraindicaciones, todo eso. prescripciones, sí. Claro, todo eso. Y se vieron remedios que se entregaron sin ningún tipo de aclaración. Digo, ¿qué te estás metiendo ahí? Entonces, y ahora lo último que quieren prácticamente le pegan a la producción agrícola en Argentina, pero lo mismo está pasando en España, en Holanda, que es un país que produce más alimentos que Argentina, curiosamente. Fíjate lo bien que lo hacen ellos y lo mal que lo hacemos nosotros. Y sin embargo, también quieren destruir eso. En Estados Unidos también se está viendo. Y la propuesta es esta de que comamos insectos, ¿cierto? Sí, Que no sí. es un alimento apto para consumo humano. Entonces estamos, yo diría, Estela Maris, en un momento medio final de la historia. Y cuando la gente llega a un momento final, tiene que ponerse firme, tiene que ver que lo único que le queda para retroceder es una pared, así que tiene que empezar a empujar para adelante. Y evidentemente la gente honesta tiene que tratar de organizarse y ver si o se puede meter en política o organizar, digamos, discursos políticos, asociaciones de vecinos que generen cambios, que impongan, que impulsen. Porque si dejamos la política en manos de los políticos que hoy hay en la Argentina, y cualquiera sea el color, porque veo las siglas, las 4 o 5 siglas más importantes, y la verdad que todas me dan pánico. Hace poco, un candidato a presidente dijo que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Yo, claro, no, no tiene hipótesis de conflicto, tiene conflicto real. Tenés una base china, tenés bases inglesas en Malvinas y Georgia. Los ingleses no reconocen ya nuestra soberanía en Antártida. En Chile algunos están volviendo a discutir nuestros derechos en la Patagonia, cuando deberíamos llevarnos bien con Chile, pero evidentemente en Chile también hay gente que promueve, no es que el chileno nos quiera molestar, sino que los poderes internacionales buscan conflictos. Y por otra parte ves un mundo muy en guerra y Europa está muy convulsionada, vemos lo de Ucrania y lo de Francia, que se puede hacer 1.000 lecturas. Pero también puedes ver lo que es la Unión Europea de Bruselas, cómo presiona a los gobiernos que, por ejemplo, defienden los valores familia. Entonces, en un mundo convulsionado, es importante que un país piense que hay muchas, en realidad, hipótesis de conflicto. Y que Argentina no puede seguir este plan de desmantelar las Fuerzas Armadas. Argentina tiene que volver a fortalecer su capacidad bélica, tiene que volver a fortalecer la educación. No puede ser que hayamos bajado al último lugar en los concursos PISA, cuando Estela, vos y yo somos de una generación que éramos Sí, la sí, mejor sí, sí. educación de todo el continente Sí, sí, americano. sí. ¿Cómo que estamos en el último lugar ahora? Y donde a los jóvenes se les enseña, en vez de darle habilidades concretas para el mundo de hoy, desde cambiar una lamparita a manejar tecnología, y se le habla de cambio de sexo. Entonces, estamos medio complicaditos. Porque con esa educación no sacás un país adelante. Hacés una juventud desinformada, incapacitada para enfrentar los problemas.
Y vos pensás, yo soy muy crítico de todo el proceso de mayo y el proceso de independencia. Bueno, lo sabes muy bien. Yo creo que en realidad nosotros éramos un país de acá hasta México con distintas administraciones, distintos virreinatos, pero y todo eso, y con una sola moneda, el real de A8, y todo eso se perdió. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que nos queda? ¿Vamos a seguir destruyendo la educación? Porque cuando América rompe con España, España había dejado 32 universidades acá, 14 colegios mayores, la mejor escuela de minería del mundo, que en aquel momento era tener el conocimiento para la emisión, la acuñación de moneda, claro, de moneda soberana. Todo eso se perdió. ¿Vamos a seguir destruyendo la educación o vamos a ponernos la cabeza en recuperar la educación, recuperar en serio la economía? No puede ser que toda la minería está en manos extranjeras. Fíjate que todo lo que le agrega valor a nuestra economía está en manos de otros. Los puertos ahí en el río Paraná, creo que las terminales están casi todas en manos extranjeras. No sé si había una sola en manos argentinas. Entonces, todo el valor agregado de nuestro trabajo se lo queda en otros países. Entonces, lógico que nunca crezca la economía, que nunca pueda ser un país rico, que siempre vivas con inflación, ¿cierto? Porque las cosas se han hecho realmente mal y se siguen haciendo mal. Entonces me parece que es hora de que pensemos en este 9 de julio, que, mira, estás mostrando ahora la Casa de Tucumán. Vos sabés que la Casa de Tucumán se salvó, estaba así destruida, y un italiano, a fines del siglo XIX, la vio, y le dijeron, ahí se declaró la independencia, y le sacó una foto, que es un, como se llama, un daguerrotipo prácticamente. Y con ese tipo de fotografía muy antigua, fue que luego en el siglo XX se la restauró, porque le habían cambiado la fachada, le habían hecho una fachada de estilo románico. Bueno, se sacó todo eso y se hizo. De hecho, el frente que vos ves no es el original, es un frente reconstruido. Lo que quedó original es la sala del juramento, nada más. Pero, bueno, veamos esa Casa de Tucumán, donde, si bien las cosas no se hicieron mal, pero se hicieron. La patria ya es la que tenemos. Una bandera azul y blanca, que son los colores de la Casa Real de España, ¿no es cierto? Entonces, y restauremos nuestra tradición hispánica, volvamos incluso a todas las raíces cristianas de nuestro país, porque esta tierra se fundó hace 500 años como una nación católica. Hoy, lamentablemente, tenés una pérdida de la fe en la misma Roma. Pero bueno, nosotros como ciudadanos debemos formarnos en lo mejor del pensamiento nacional. Y con eso salir adelante y tratar de restaurarlo. Porque ahí se van a encontrar las soluciones, ¿eh? Se encuentran todas las respuestas. A mí me sorprende cuando nuestros presidentes no solo no tienen claridad de objetivos nacionales, donde dicen que no hay problemas en la Argentina, solamente la inflación. Desconoce la historia argentina, todos, y no se ama lo que no se conoce. Si vos, no sé, te enamorás de una persona es porque la conoces, ¿cierto? Te enamoraste de un hombre, bueno, pero lo conoces perfectamente. Entonces, pero no te enamorás de alguien que está en la guía de teléfonos, que no conoces. Entonces, a mí me preocupa porque nuestros gobernantes no conocen la historia de nuestro país, no saben lo que tienen que defender, y yo te diría que ni siquiera conocen la historia reciente. Se siguen echándole tierra a la gesta de Malvinas, sigue habiendo militares presos, sigue habiendo terroristas premiados con cargos públicos. Entonces, yo veo en eso muy complicada la situación. Entonces, las cosas se hicieron muy mal en 1810 y 1816. No había ningún tipo de claridad. Aquí había observadores extranjeros que veían, decía, acá los congresistas discuten de Solón, de Voltaire, pero no analizan qué país van a tener. ¿Qué régimen monetario, qué régimen jurídico, qué régimen religioso, qué idioma, qué fronteras? No se discutió nada. Fíjate que cuando Estados Unidos se independiza gracias a la ayuda de España. Y fue un español, Luis de Gonzaga y Amézaga, el que les determinó a los norteamericanos cuál era su límite, que eran las 13 primeras colonias,
qué moneda, el Tratado de Paz los ayudó a organizarse, porque España tiene una gran capacidad, llevaba 300 años organizando administraciones en América. Y ahora, bueno, recientemente Estados Unidos está reconociendo el aporte de Luis Gonzaga. Pero, ¿qué te iba a decir? Acá nada se hizo pensando realmente a futuro. Y al poco tiempo estamos en guerra con Brasil. Después estaban ofreciéndole el país a los ingleses, o viendo si se podía traer un príncipe francés o italiano. Es decir, no se pensó realmente lo que se estaba haciendo. Simplemente nos enojamos con Fernando VII y ahí queda todo. Pero el resultado fue que dejamos de ser compatriotas con toda Hispanoamérica. Y lo curioso, Estela, que vos hoy te vas a visitar, no sé, Colombia, y no te sentís en el extranjero. Vas a México y no te sentís en el extranjero. Pero todos tenemos pasaportes distintos. Todos tenemos monedas distintas. Si tuviéramos un banco central para toda América, ya de por sí tendríamos una moneda mucho más estable y mucho más fuerte. Y seríamos más ricos. Es decir, Hispanoamérica debe pensar en algún tipo de reunificación, algún tipo de crear una comunidad hispánica de naciones con una moneda común, una cancillería común y empezar a restaurar capacidades económicas comunes. Yo digo, en vez de tener 20 aerolíneas todas debilitadas, ¿por qué no tenemos una fuerte línea aérea común hispanoamericana? ¿Por qué no tener un sistema ferroviario común, una marina mercante común? Generaría muchísimas más riquezas para todos, serían empresas mucho más sólidas, mucho más grandes, tendría mayor escala y generaría millones de fuentes de trabajo toda esa actividad. Pero vi un solo candidato que hablaba, por ejemplo, de las capacidades que tiene Argentina del mar argentino. Desarrollar el mar argentino mínimamente duplicaría el PBI, mínimamente. Y este hombre creo que no llega, no sé si tiene una candidatura a concejal o a diputado nacional, con escasísimas posibilidades. Entonces dijo, caramba, tenemos un problema, Estela Maris. Así que mi mensaje es que los argentinos nos pongamos a pensar y los amigos de Venado Tuerto traten de organizarse vecinalmente para impulsar restauraciones de algunas cosas, lo que se pueda restaurar en educación, por ejemplo, defender los intereses agrícolas de la zona, que son importantes, pero que estén en manos extranjeras. No puede ser que haya buena parte de eso también esté en manos extranjeras. La riqueza tiene que quedar en manos argentinas. Es la única manera de crecer. Así que, amigo de Venado Tuerto, los impulso a defender con uñas y dientes Venado Tuerto, que es el primer paso para defender a la patria. Con esa fuerza podremos rescatar a Argentina. Así que, Estela Maris, 9 de julio, feliz Día de la Independencia, feliz Día de la Patria. Grandioso es tu mensaje. Estamos escuchando muy atentamente con la claridad con que nos estás compartiendo tu reflexión al respecto. ¿Qué mensaje le darías, estimado Patricio Lons, a los cientos de miles de argentinos que han emigrado al exterior en esta primera parte del año nomás? Ayer fueron publicadas las estadísticas de la emigración de los argentinos. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Tratan de triunfar y desarrollar donde hayan elegido destino, porque vida lamentablemente tenemos una sola, pero no se olviden de su tierra de origen y en la medida que puedan, colaboren con ella. Impulsen actividades, negocios, ideas, todo lo que puedan hacer. ¿Bien? De tal manera que tal vez Argentina pueda desarrollar negocios, alianzas, actividades culturales. El tema de la migración se da en todas partes del mundo. En Nueva York hay una asociación que se llama El Nacional, donde se juntan todos los hispanos de que viven en Nueva York, de Hispanoamérica y de España, y defienden y mantienen nuestras tradiciones y valores. Bueno, eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque Argentina es heredera de España, de los valores de Roma,
de Grecia y de Tierra Santa. Son los valores de la civilización de Occidente. Y esos mejores valores son los que hay que rescatar. Así que traten de no olvidarse su idioma. Si tienen hijos en el extranjero, enséñenles español, que hablen como argentinos. Pero enséñenle lo mejor de la literatura argentina y española, ¿cierto? Yo creo que cualquiera que lea algo del siglo de oro español, como Quevedo, Cervantes, queda, su cabeza queda ordenada de otra manera. Entonces, mantengan los valores de la civilización. No se diluyan, adáptense al lugar donde están. Pero, y defiendan el lugar donde están, porque es también su obligación. Porque tienen que estar agradecidos al lugar que los ha acogido. Pero no diluyan su cultura, no se lo olviden. Sí, sí, ciertamente uno debe fructificar donde fue sembrado, ¿verdad? Y Patricio, una última preguntita, un tanto tal vez delicada. ¿Vos sabés que hace pocos días estuvimos entrevistando a otro periodista argentino para justamente profundizar en las implicancias nefastas de la Agenda 2030 sobre todos los argentinos, sobre nuestra independencia y soberanía? Y él llegó a la conclusión de que es un gran acto patrio directamente no participar del proceso electoral, no asistir a las elecciones. No sé si es una pregunta que podrías responder o cuál es tu opinión al respecto. Mirá, yo creo que en las PASO sí trataría de votar algunos de esos partidos chiquititos donde vos ves que se defiende la vida, que se defiende la patria, como para que quede asentado que hay una, aunque sea una minoría de gente que defiende la patria. Hay 4 o 5 partidos el que les guste. Ninguno de ellos va a pasar. Y ya en las generales me parece que sí, que hay que abstenerse. Que, es decir, el que gane sabiendo que la mayor parte del pueblo argentino los rechaza. Claro, creo que es la única manera que de alguna manera se vuelva a sublevar el subsuelo de la patria, ¿no? Y vuelva a mandar un criollo en estas tierras, como decía Martín Fierro. Porque lo que necesitamos es un criollo que mande en estas tierras. Y eso no se ve hace décadas. La mayor parte de los argentinos ya han nacido con gobiernos que han sido fuertemente antipatriotas. Hace 40 años, 45 años que la cosa está gobernada por gente antipatriota. Entonces, me parece que el último gobierno patriota lo sacudieron tanto, le metieron tanto terrorismo que lo voltearon. En el 76. Y que ya no podía ni gobernar. Entonces, esto viene de largo. Es un proceso largo. Entonces, me parece que toda la gente que hoy usufructúa los nombres de los fundadores de sus partidos, pero que piensan absolutamente distinto, porque no hay ningún parecido entre Alberto Fernández y Perón, ni hay ningún parecido entre los dirigentes radicales y Hipólito Yrigoyen. Me parece que es cierto, en las generales me parece que ir a votar es una pérdida de tiempo y es darle legitimidad a un sistema que va contra los intereses de nuestra patria. Muy bien, nos encontramos dialogando con el licenciado, el periodista Patricio Lons. Y Patricio, nos gustaría que nos compartieras las distintas ubicaciones dentro de las redes sociales, dentro de la web, donde las personas podrían justamente seguir tus reflexiones, tus investigaciones y tus lineamientos. Bueno, mi portal es www.comunidadhispanista.com, pero mi canal YouTube, que puede entrar ahora, donde hay varios videos sobre la independencia y sobre el 25 de mayo, es Historia con Patricio Lons. Es más, ponés YouTube, donde pongas Historia con Patricio, ya salta el mío porque no hay otro. Suscríbanse a mi canal y busquen los videos de la independencia y del 25 de mayo. Creo que ahí van a empezar a tener algunas respuestas de lo que nos está pasando y van a empezar a entender por qué estamos como estamos. A partir de entender cómo estamos y cuál es el origen de nuestros problemas,
ahí empezamos a encontrar una solución. Porque para salir de este pozo político, histórico que estamos, hay que comprender que estamos en un pozo. Si el ciudadano argentino entiende, bueno, estoy en un pozo, perfecto, ya entendí algo, y empiezo a entender cómo me caí, a partir de ahí empiezo a buscarle la vuelta para salir de ahí. Entonces ya empezar a ver cómo me hago una escala, cómo trato de meter en la tierra la mano para poder hacerme de alguna manera, de poder trepar, pero le voy a encontrar una vuelta. Ahora, el tema es que si no sabemos por qué estamos como estamos, es muy difícil porque estamos como ciegos, ¿no es cierto? Estamos en medio de brumas. Y el argentino camina entre brumas de la historia. Hay que despejar las brumas de la historia para entender nuestros problemas y ahí podremos construir un futuro de paz y prosperidad para nosotros y para nuestra descendencia. Estimado, así que, bueno, YouTube, Historia con Patricio. Así es, Patricio. Muchísimas gracias, querido. Buen fin de semana. Abrazo inmenso. Y será hasta la próxima, Patricio. Gracias, gracias, gracias. Estela Maris, un beso grande y viva la patria. Hasta pronto. Viva la patria.